Ya estamos en el segundo bloque de la edición 1558 de Música y Propuestas. En este momento del programa convocamos a Alejandro Bravo, cantante y guitarrista de blues, el referente del género en nuestra ciudad, para que continúe desarrollando su investigación sobre la vida y la obra de los grandes maestros del género. Veamos qué ha preparado para hoy. ¡Adelante, Alejandro! Gracias, Tata. Hoy les voy a hablar acerca de un show internacional que se va a desarrollar en nuestra ciudad. El Nora Spencer, cantante oriunda de Birmingham, Alabama, de los Estados Unidos, se va a estar presentando el próximo viernes 10 de marzo en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina a partir de las 21 horas. El acto de apertura será realizado por un ensamble de la Asociación Litoraleña de Blues, quien es la que organiza dicho evento. El Nora Spencer estará acompañada por la Fede Taylor Band, banda oriunda de Santa Fe y responsable de la visita de Spencer a nuestro país. La banda está integrada por Fede Taylor en guitarra, Alejandro Taylor en bajo, Eduardo Rabuffetti en batería, Roberto Jaume en teclados y Ricardo Rico Rodríguez en saxo. El Nora Spencer nació el 24 de febrero de 1956 en Gadsden, Alabama. Se crió en Adamsville, pero finalmente su familia se mudó a Birmingham, ciudad muy cercana a Adamsville, donde ella reside hasta el día de la fecha. Empezó a cantar a una edad temprana. En su familia había muchos cantantes. Su madre fue una notable cantante gospel en los años 50. Su abuelo y dos de sus tías actuaban en un programa televisivo matutino. Pero fue también una comunidad integrada no solo por su familia, sino también por la escuela y la iglesia, la que le dio la inspiración a perseguir su talento. Incapaz de realizar otras actividades recreativas, dedicaba su tiempo libre cantando y a otras artes, como la pintura y la escritura. El Nora recuerda fiestas en su casa, donde se originaban jam sessions. Las veladas eran ideales para aprender, tradicional y oralmente, la música de la zona, tanto de sus parientes como de sus vecinos. Sus primeros pasos en la música fueron en la escuela primaria y también en la iglesia. El Nora se unió a varios coros gospel de las iglesias de la zona y de diversas denominaciones. Participó y ganó concursos de talentos. Estos, combinados con el aliento de sus amigos, familia y maestros, le hicieron ganar confianza en lo que hacía. A la edad de 12 años estaba en el estudio de grabación grabando coros para otros músicos. También cantaba con Roscoe Robinson. En la secundaria también cantaría en coros escolares y competía paralelamente en concursos poéticos. En los años 60 y 70, Birmingham era parte del famoso Chitlin Circuit. Un montón de músicos visitaban la ciudad: B.B. King y Bobby Blue Bland. Muchos grupos de la época salieron de Birmingham, como The Temptations y The Commodores. También músicos de jazz como Duke Ellington, Dinah Washington y Ella Fitzgerald. Era un tiempo en el que convivían en los clubes el soul, el rhythm and blues, el jazz y el blues. La música que aún hoy predomina en los clubes negros de la ciudad de Birmingham. A los 15 años formó su primera banda, cuyo debut fue en el Paul, Tall Paul's White Fondant, que era un lugar en el circuito que se dedicaba a fomentar varios estilos, como el jazz, el blues y el rhythm and blues. A los 25 años era miembro de una banda llamada Universal,
Con esta banda salió de gira por el sur y el medio oeste, tocando en lugares como Huntsville, Atlanta, Filadelfia y otras ciudades. El Nora ganó estatus como una de las líderes damas del blues, tanto de Alabama como de la región sur, abriendo shows y trabajando con artistas como B.B. King, Coco Taylor, Bobby Blue Bland, Willie King, Jimmy Reed, Ruth Brown y Taylor Hicks, por nombrar algunos. En el año 2000 editó su primer disco, Look at Me, seguido de Mystic Nights of the Sea, del año 2001. También en este año fue parte de un disco compilatorio que incluyó un tema suyo, Blues from the Heart of Dixie. En el año 2013 fue parte de otra compilación llamada Two-Headed Men, Blues Babes from Alabama. Durante su tiempo libre, el Nora disfruta de la pintura como un método de relax y también empezó a ganar notoriedad como una pintora folk, realizando muestras y vendiendo muchas obras. El Nora también se ha presentado en eventos organizados por la Fundación Alabama Jazz and Blues de la ciudad de Montgomery. Como resultado de su versatilidad, conocimiento y experiencia, el Nora es reconocida como una embajadora de la música tradicional de Birmingham, llevando su voz por diferentes estilos como el blues, el gospel y el jazz. En 2002 fue elegida como mejor cantante solista en los premios Birmingham Area Music y en 2014 fue introducida en el Blues Hall of Fame. También ha sido acompañada por la Orquesta Sinfónica de Alabama. El Nora adelantó hace poco en una entrevista que en esta gira que la trae a las ciudades de Paraná y Santa Fe va a abarcar diferentes estilos de blues. Ella suele llamar a su estilo como Jazzy Blues. El jueves 9 se presentará en Santa Fe, en el Centro Cultural Provincial, y la banda Fede Taylor Trio será la encargada del acto de apertura. También dictará una masterclass de canto el día 6 de marzo en el taller Casa de Arte de la ciudad de Santa Fe. Por otra parte, Fede Taylor es un gran guitarrista de nuestro país, quien fue parte también de la banda santafesina Mo Blues, con quienes realizó giras con artistas nacionales e internacionales como Papo, Botafogo, Taj Mahal y Deacon Jones, con el cual visitaron la ciudad de Paraná. Al frente de dos proyectos, uno en trío y otro en banda, y también un disco solista editado llamado Día Pleno, el guitarrista y su banda darán un acompañamiento ideal para la cantante estadounidense. Para terminar, les propongo escuchar al Nora Spencer y su banda interpretando un gran clásico del blues, Down Home Blues. Y antes de despedirme, les reitero la invitación para este viernes 10 de marzo a partir de las 21 horas en la vieja usina. También les comento que hay entradas anticipadas en venta en The Music Store. Espero disfruten de este material y yo me despido de ustedes hasta la semana que viene para seguir compartiendo más blues, como siempre, aquí en Música y Propuestas. Chau y hasta la semana que viene.
Step in.